Bienvenidos, bienvenidas a este servicio eucarístico el día de Pentecostés. Estamos de rojo y bienvenidos los que decidieron usar rojo hoy. Vamos a celebrar en esta mañana y vamos a empezar cantando o escuchando cantar Siempre es Pentecostés. Aleluya, el Señor ha resucitado. Es verdad, el Señor ha resucitado. Aleluya, todos juntos. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se halla encubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu
para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Antes de decir la colecta esta mañana, quiero decir que si a alguien se le mueren las ganas de cantar, como a mí, pueden salir afuera, hacer distancia y cantar. ¿Okay? Solo adentro no podemos cantar. Pero yo ahorita, para el himno de entrada, salí afuera para cantar. Así que si alguno de ustedes quisiera cantar a voz fuerte, salgan, y los que ya están afuera tienen libertad de cantar. El Señor sea con ustedes. Oremos. Oh Dios, que en este día enseñaste a los corazones de tus fieles, enviándoles la luz de tu Espíritu Santo, concédenos por el mismo Espíritu que tengamos un juicio acertado en todas las cosas y que nos regocijemos siempre en su santa fortaleza. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, tomen sus asientos para escuchar las lecturas. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron sobre cada uno de ellos. Se asentó una y todos quedaron llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu hacía que hablaran. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabían qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Era tal su sorpresa y su asombro que decían: ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Hay también gente de Roma que vive aquí. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los han
hay venidos de Creta y de Arabia. Y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados sin saber qué pensar. Y se preguntaban, ¿qué significa todo esto? Pero algunos, burlándose, decían, ¿es que están borrachos? Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles. Y con voz fuerte dijo, judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel. Cuando dijo, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos. Los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. También sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y comunicarán mensajes proféticos. En el cielo mostraré grandes maravillas y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá oscuridad y la luna como sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Oigan lo que el Espíritu está diciendo al pueblo de Dios. Demos gracias a Dios. Vamos a leer el Salmo 104 del 25 al 35 y al 37 en forma responsiva. ¿Cuán múltiples tus obras, oh Señor? Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. He allí el grande y anchuroso mar, en donde bullen criaturas sin número. Tanto pequeñas como grandes. Allí se mueven las naves. Allí está ese Leviatán. Que modelaste para jugar con él. Todos ellos te aguardan. Para que les des comida a su tiempo. Se la das, la recogen. Abres tu mano, se sacían de bienes. Escondes tu rostro y se espantan. Les quitas el aliento, expiran y vuelvan a su polvo. Envías tu espíritu y son creados. Así renuevas la faz de la tierra. Perdure la gloria del Señor para siempre. Alégrese el Señor en todas sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. Cantaré al Señor mientras viva. Alabaré a mi Dios mientras exista. Que le sea agradable mi poema. Me regocijaré en el Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Aleluya. Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos. Sabemos que hasta ahora la creación entera se queja y sufre como una mujer con dolores de parto. Y no solo ella sufre, sino también nosotros, que ya tenemos el Espíritu como anticipo de lo que vamos a recibir. Sufrimos profundamente, esperando el momento de ser adoptados como hijos de Dios, con lo cual serán librados nuestros cuerpos.
Con esa esperanza hemos sido salvados, solo que esperar lo que ya se está viendo no es esperanza, pues, ¿quién espera lo que ya está viendo? Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo sufriendo con firmeza. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. Oigan lo que el Espíritu está diciendo al pueblo de Dios. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el defensor que yo voy a enviar de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, él será mi testigo. Y ustedes también serán mis testigos porque han estado conmigo desde el principio. No les dije esto desde el principio, porque yo estaba con ustedes, pero ahora me voy para estar con el que me ha enviado, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Al contrario, se han puesto muy tristes porque les he dicho esas cosas. Pero les digo la verdad, es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá para estar con ustedes. Pero si me voy, yo se lo enviaré. Cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. ¿Quién es pecador? El que no cree en mí, quién es inocente. Yo que voy al Padre y ustedes ya no me verán. ¿Quién recibe el juicio de Dios? El que gobierna este mundo, que ya ha sido condenado. Tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Él mostrará mi gloria, porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que el Padre tiene es mío también. Por eso dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. El Evangelio del Señor. Y ahora que las palabras de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones nos ayuden a liberarnos de lo tóxico que hay en muchas creencias de la religión, para experimentar la libertad que tú vienes a darnos. Oh Dios, Espíritu de verdad, Espíritu de libertad. Amén. Por favor, tomen sus asientos. Quiero empezar felicitando a Amparo por leer ese pasaje con todos esos nombres de toda la región de Mesopotamia. Los leyó muy bien. Gracias. Yo creo que tienes algunos años de mencionarlos, pero de todas maneras me impresiona mucho.
Qué bueno. Esta semana he estado muy molesto por el daño que provoca la religión tóxica. Se ha manifestado al nivel interpersonal, así como al nivel mundial. ¿Cuántas guerras más se librarán entre judíos y musulmanes en Palestina, entre protestantes y católicos en el norte de Irlanda, entre musulmanes e hindúes, y todo debido a la religión tóxica? ¿Por cuánto tiempo más la religión tóxica va a producir personas tóxicas que hacen daño emocional a los demás con su religión equivocada? Hay tanta religión tóxica que las personas no religiosas a menudo son más saludables que las personas religiosas. Y muchas veces están más cercanas a la verdad y al amor. Como pueden ver en las banderas e imágenes rojas en la iglesia hoy, Pentecostés es lo que estamos celebrando hoy. Y lo que celebramos es la venida del Espíritu. Las imágenes son de fuego, de viento, de palomas. Pero el Espíritu que Jesús envía es el Espíritu de verdad y de amor. El Evangelio de hoy identifica tres falsedades que el Espíritu expone en la religión tóxica. Dice, cuando llegue el Espíritu, ella probará que el mundo está equivocado en cuanto al pecado, la rectitud y el juicio. Hermanas y hermanos, es imperativo que recordemos esta enseñanza, porque no solo afecta a las personas religiosas, las que venimos a la iglesia, sino también a aquellos que han rechazado a la religión debido a su toxicidad. Mucha gente rechaza la religión por sus errores sobre estos tres temas, de los cuales supuestamente sabemos mucho aquí en la iglesia. Son nuestros temas principales. La batalla entre la religión tóxica y la verdad liberadora de Jesús se vuelve aún más peligrosa y destructiva cuando alcanza los niveles institucionales y los niveles culturales. Y uno de esos campos culturales es el campo de batalla, es la naturaleza. Algunos usan la religión para decir que los seres humanos tienen el derecho a dominar el orden creado. La epístola de Romanos hoy y el Salmo confirman que la toxicidad se extiende a toda la creación. Dice, toda la creación está gimiendo con dolores de parto hasta ahora. Y luego en el Evangelio de Juan, Jesús está preparando a los discípulos para la oposición que van a recibir en las instituciones a que se frecuentaban. Dice, les sacarán de las sinagogas. De hecho, se acerca una hora en que los que te matan pensarán que al hacerlo le están haciendo un favor a Dios. Jesús sabía muy bien porque el día siguiente lo iban a matar pensando así. Es aquí donde Jesús habla sobre el Espíritu Santo para demostrar que el mundo está equivocado sobre el pecado, la justicia o la rectitud y el juicio. Muchos, si no todos nosotros, ya hemos rechazado esa visión tóxica de la religión. Yo creo que los que venimos a San Atanasio hemos rechazado esa versión tóxica, aunque de vez en cuando se mete en nosotros. Y eso es bueno. Pero también a menudo no conocemos lo suficiente las escrituras como para entender que lo que nosotros estamos rechazando es también lo que Jesús rechazó.
A veces pensamos que si no sabemos responder a las acusaciones que gente tóxica nos lanza, estamos rechazando alguna verdad religiosa importante. El Espíritu de Pentecostés viene a confirmar en nosotros la gracia radical de Jesús, al sorprendernos precisamente sobre esos tres temas. Primero, sobre el pecado. ¿Cómo se equivoca el mundo sobre el pecado? Muchos dicen que Jesús denunció el mundo por no tomar al pecado lo suficientemente en serio. Pero ¿cómo lidia Jesús con el pecado? ¿Recuerdan a la samaritana que tuvo que tomar agua al calor del día para evitar un encuentro incómodo con las otras mujeres de la ciudad que juzgarían sus fracasos morales? Jesús respetó en ella las profundas heridas en vez de juzgar sus fracasos morales. La gente de su ciudad cambió su punto de vista rápidamente cuando ella los llevó a escuchar a Jesús. Tal vez todos ellos también necesitaban a alguien que les respetaran sus heridas en vez de juzgarlas. La manera en que Jesús trata a las personas muchas veces ofende al mundo. El mundo lo rechaza porque no toma el pecado lo suficientemente en serio, especialmente el pecado de otras personas. El mundo no acepta que Jesús perdone los pecados tan fácilmente. Muchas veces Jesús perdonó a los pecadores antes de que se arrepintieran o incluso sin arrepentimiento. Desde la cruz gritó: "Perdónalos, porque no saben lo que hacen". Nadie se estaba arrepintiendo ese día. No leemos que la samaritana se arrepintió. Ella solo confesó su asombro de que Jesús supiera toda su historia y no la rechazó. Jesús sanó a muchos inválidos que se consideraban pecadores precisamente debido a su enfermedad y nunca les pidió que se arrepintieran o incluso creyeran en él, nada más que recibieran la sanidad. Jesús avergonzó a un grupo de hombres que acusaban a una mujer atrapada en adulterio hasta que abandonaran la escena ellos. Y él le dijo a la mujer, no la condenaba, más bien le urgía que no siguiera degradando su vida al entregar su cuerpo así. Jesús abrió los ojos a un ciego sin pedir arrepentimiento. La única pregunta de sus propios discípulos era si eran sus padres o él los que habían pecado. Ellos también estaban inmersos en esa perspectiva equivocada del pecado. Ellos sabían que su ceguera se debía al pecado. Y cuando Jesús actuaba así, enfurecía a los líderes religiosos. Es lo que los llevó a arrestar y finalmente a matar. El error de ellos sobre el pecado fue que no aceptaban la enseñanza de Jesús sobre el perdón del pecado. Segundo, el mundo se equivoca acerca de la rectitud o la justicia. Cree que la justicia o la rectitud consiste en mantener las cosas bajo control, mantener el concepto oficial de la ley, muchas veces llamado la ley y el orden, es la mejor manera de hacer eso. Y la ironía es que Dios llama a este deseo por el control pecado, en lugar de llamarlo justicia. Sin ella, ni la ética secular ni la religión organizada pueden sobrevivir. Necesitan esa orden. Quieren saber las reglas. Les da una sensación de seguridad, aunque sea falsa.
La idea es, si sabes las reglas, sabes qué hacer. Tienes el control. Así es la religión que ofrecen muchas iglesias. ¿Pero qué de Jesús? Jesús cree que actuamos con justicia cuando respondemos momento por momento y persona por persona, guiados por el Espíritu Santo. Por eso Jesús pasó tanto tiempo orando. Así recibía sus nuevas instrucciones. Y de esa manera podía tomar más en serio la necesidad de cada persona de ser salvado de lo que se le esclavizaba. Las autoridades pensaban que ellos actuaban por justicia y santidad cuando mataron a Jesús. Y por eso Jesús les dijo, están equivocados con la justicia porque yo voy al Padre y ya no me verán. La partida de Jesús mostró que su visión de la rectitud estaba equivocada. La visión de ellos estaba equivocada. Jesús era el justo. Y a pesar de que, según la religión oficial, él dejó sin consecuencias a la gente en su pecado. No creo que Jesús haya querido empezar una nueva religión. Vino porque Dios miró a todo esto, a nuestro planeta, a todos nosotros, y nos amó. Por último, el último error del mundo es sobre el juicio. Es que cree que funciona como una amenaza que motiva a la gente a comportarse bien. Va a haber un juicio, debe comportarse bien. Los padres lo dicen, los religiosos lo dicen. Y Jesús está en completo desacuerdo con esa perspectiva. Para Jesús, el que ha sido juzgado es aquel que reina en este mundo. El que en otros lugares se llama Satanás, el acusador. Este es quien se ha condenado, según Jesús aquí en el Evangelio. Por eso Jesús quiso liberar a la gente a vivir en la gracia de Dios sin tener que oír las acusaciones de el que había controlado su pensamiento y conducta hasta ese momento. Mucha gente, muchos de nosotros, creemos que somos culpables de algo y que merecemos juicio. Vivimos con ese sentido de culpa. Y la voz del acusador, de Satanás, es muy fuerte en esos momentos cuando uno piensa así. Lo que menos necesita esa gente es recibir más juicio. Y por eso se mantienen alejados de la iglesia, porque no porque no anhelan el amor de Dios, sino porque no quieren estar cerca a más juicio porque ellos se juzgan a sí mismos más que suficiente. Jesús libera la gente del acusador de Satanás. Jesús ha juzgado al juez. Eso es lo que dice Juan. Jesús en Juan. El acusador ha sido condenado. Y el abogado, el consolador, lo ha sustituido. El error de muchos no es negar el juicio, sino pensar que Dios todavía los condena y que están bajo juicio. ¿Qué transformación, hermanas y hermanos, hay disponible en este día de Pentecostés, si la podemos recibir? Al contrario de lo que creen muchos, el camino hacia la libertad no se logra revolcándose en el pecado. Se trata de aceptar, de recibir el perdón. El camino hacia la paz no es el falso orden en que las leyes antiguas definen de una vez por todas quiénes son los aceptados y quiénes son los rechazados. Es escuchar al Espíritu traer compasión momento a momento. Y el camino hacia la sanidad no es el juicio. Es recibir el apoyo de aquel que viene a nuestro lado
y dice que podemos enfrentar nuestra sombra y sobrevivir. Podemos enfrentar nuestras heridas más profundas y ser sanados. Y desde ese lugar de sanidad, podemos tender la mano con compasión a los demás y convertirnos en sus defensores. Como dice Pablo, donde está el Espíritu, hay libertad. Y agregamos, hay paz y hay sanidad. Hermanas y hermanos, recibamos esa noticia. Lo memoricemos, lo conozcamos, lo recordemos. Lo meditemos diariamente en nuestra oración. Y hoy vamos a celebrarlo, porque hoy es Pentecostés. Hoy ha venido ese Espíritu Liberador. Amén. Señor Jesús, ven, Señor, a salvarnos, ven, Señor, a salvarnos, la luz de tu salvación, ven, Señor, a salvarnos, la luz de tu salvación. Paz oramos a ti, Señor Dios. Por todos los seres humanos en su vida y trabajo diarios. Por nuestras familias, amigos y vecinos y por los que están solos. Por esta comunidad, por esta nación y por el mundo entero. Por cuantos trabajan por la justicia, la libertad y la paz. Por el uso justo y adecuado de tu creación. Por las víctimas del hambre, el temor, la injusticia y la opresión. Por cuanto se hallan en peligro, tristeza o cualquier otra adversidad. Por los que ministran a los enfermos, a los desamparados y a los necesitados. Por la paz y unidad de la Iglesia de Dios. Por todos los que proclaman el Evangelio y cuantos buscan la verdad. Por Michael, nuestro primado, por John y Diane, nuestros obispos, y por todos los obispos y demás ministros. Por todos los que sirven a Dios en su iglesia. Y ahora por las necesidades e intereses de esta congregación, ¿quiénes están en sus corazones en esta mañana? Oramos con Zaira. Para que Dios nuestro Señor le dé fortaleza a la señora Amanda y a su familia por la pérdida tan grande que tuvieron. ¿Para quién? La señora que murió su esposa. Amanda, ajá, sí. Ya. Muy bien. Es tu papá, ¿verdad? Sí, ok. Y oramos por la paz en Palestina, en Israel, que siga sosteniéndose el cese de fuego y se crea aún más una profunda paz que parece imposible, pero para Dios nada es imposible. Atiéndenos, Señor. Porque grande es tu misericordia. Todo esto te pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor de la vida y autor de nuestra salvación, cuya cruz nos marca como su propiedad, ahora y para siempre. Amén. Confesemos nuestro pecado contra Dios y contra nuestro prójimo, primero en silencio y luego juntos. Oremos. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo,
Ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos para gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Vamos a pasar la paz manteniendo los 6 pies de distancia con un saludo, excepto entre esposos. Por favor, tomen sus asientos. Pues bienvenidos y bienvenidas. Ya hoy están regresando muchas personas que no hemos visto en mucho tiempo. Ahí está Ana atrás, bienvenida. Y ahí está Lucy y Francisco, bienvenidos. Bienvenidos. ¿Quiénes más no han estado? Bueno, René y María no tan hace tanto vinieron, pero bienvenidos. Y también Reina y María, Elisa, también no nos han visitado. Y no sé si conocen a Eddie. Ya tiene varias semanas, ha venido al servicio en inglés y ahora empieza con lo de español. Bienvenido, le damos una cordial bienvenida. Y hoy vamos a tener pan y café. Café, gracias León y yo lo hicimos esta mañana y Rodolfo trajo pan. Así que vamos a seguir teniendo, necesitamos a alguien para coordinar. He hecho algunas llamadas esta semana. Si alguien se ofrece, sería muy bueno porque si no tenemos coordinación, no va a haber café y yo creo que conviene. Así que, por favor, acérquense a mí para decir, yo sí lo hago. Ya mencionamos en la oración que falleció Ramiro Alcázar, el esposo de Amanda, el lunes en la noche. Yo he pasado mucho tiempo con ella en esta semana. Van a tener el servicio fúnebre el miércoles a las 6 de la tarde aquí mismo. Todo el día van a estar velando desde las 10 de la mañana, así que si quieren acompañarles en el día, vamos a tener todo va a estar abierto así como está los domingos.
pero el miércoles, este miércoles es el día, y ella me texteó esta mañana para asegurar que yo les invito para acompañar en cualquier momento que puedan. Está muy dolida la familia. Fue una sorpresa, no lo esperaban. Entonces es difícil así. Así que vamos a apoyar a la familia en el miércoles y más allá. Si quieren llamar o textear a Amanda, también lo recibirá con gusto. Muy bien, pues tenemos aquí el plato de la ofrenda. Recuerden que no lo estamos pasando, así que les invitamos a acercarse durante el himno para que puedan hacer su ofrenda en esta mañana mientras cantamos Dios manda lluvia. Estamos dedicando esta misa a la memoria de Ramiro Alcázar. Para los que no saben, él fue un cursillista, así que el miércoles creo que van a acercarse muchos cursillistas también al funeral a las 6. Roberto y un equipo van a estar tocando música, así que eso va a ser parte del servicio el miércoles. Y estamos dedicando esta Eucaristía a él. El Señor sea con ustedes. Elevemos los corazones. Demos gracias a Dios nuestro Señor.
En verdad es digno, justo y saludable darte gracias en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, Creador de cielo y tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, conforme a su fiel promesa, el Espíritu Santo descendió ese día del cielo, posando sobre los discípulos para enseñarles y guiarles a toda verdad. Uniendo a los pueblos de muchas lenguas en la confesión de una sola fe y dándole a tu iglesia la potestad de servirte como un real sacerdocio y de predicar el evangelio a todas las naciones. Por tanto, te alabamos, uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu nombre, por siempre cantan este himno. Santo y bondadoso, en tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caímos en pecado y quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú en tu misericordia enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros, y así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos. Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto por todo el mundo. En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomen y comen. Este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto como memorial mío. Después de la cena tomó el cáliz y, dándote gracias, se lo entregó y dijo: beban todos de él. Esta es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por todos para el perdón del pecado. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío. Por tanto, proclamamos el misterio de fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo volverá. Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias celebramos el memorial de nuestra redención. Recordando su muerte, resurrección y ascensión, te ofrecemos estos dones. Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el cuerpo y la sangre de tu Hijo, la santa comida y la santa bebida de el que no tiene fin. Santifícanos también para que recibamos fielmente este santo sacramento y seamos perseverantes en tu servicio en paz y unidad.
y en el día postrero llévanos con todos tus santos al gozo de tu reino eterno. Y todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo, por Él y con Él y en Él. En la unidad del Espíritu Santo, tuyo son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. Oremos como nuestro Salvador Cristo nos ha enseñado. Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. Aleluya, aleluya. De Dios para el pueblo de Dios. Vamos a recibir la
comunión en esta mañana solo en una forma, en la hostia, y yo voy a ponerme aquí y les invito a venir uno por uno para recibir la hostia, para no agruparnos demasiado cerca. Bienvenidos todos, porque esta es la mesa de Jesús y todos están invitados. Bienvenidos.
Oremos. Eterno Dios, Padre Celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Nos has nutrido con alimento espiritual en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Envíanos ahora en paz al mundo. Revístenos de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y ahora que encuentres a Dios en tu prójimo hoy, que veas más allá del velo de la muerte, a ese amor constante que Dios nos ha ofrecido en Jesucristo. Y que al final de tu historia siempre sea la comunión con tu prójimo y con tu Dios. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con cada uno de ustedes hoy y siempre. Amén. Aleluya, aleluya. Y Jesús.